Gracias a TV San Marcos por la oportunidad de dirigirnos al pueblo de San Marcos y de los departamentos de Ocotepec y de Lempira. El día de hoy hemos estado en un conversatorio muy productivo con diferentes actores de organizaciones de sociedad civil de las alcaldías del sur de Lempira y también de Ocotepec, hablando de diferentes proyectos que tienen que ver con el desarrollo de esta zona, incluyendo los proyectos de rehabilitación del corredor de Occidente, que va desde la entrada, viene desde Chamelecón hasta la entrada, Copán Ruinas, El Florido, y también de la entrada a Santa Rosa de Copán, Cucuyagua, Nueva Cotepeque y la frontera de Aguacaliente y El Poy. Les hemos informado de cómo están los avances en este proyecto, con la buena noticia de que el presidente Juan Orlando Hernández, en su gira por Luxemburgo de hace unos días, logró firmar un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones para un financiamiento de 178 millones de dólares que serán utilizados en este proyecto. También hemos hablado de la intervención a través del Fondo Vial del proyecto de bacheo de la carretera que inicia ya en los próximos días y particularmente de algunos proyectos dentro de la iniciativa nuestra por instrucción del presidente Hernández del proyecto Pavimento Municipal. El proyecto de mayor importancia en este momento que hemos hablado es la rehabilitación y mejoramiento del tramo de 11.5 kilómetros que comunica a la carretera CA4 con la comunidad de San Marcos. Por eso la presencia de varios alcaldes acá, y les hemos informado que hemos obtenido el compromiso de la empresa constructora de iniciar la movilización del equipo para el día 10 de julio. El contrato de ejecución se fundamenta en una ampliación de contrato del proyecto Cololaca Valladolid. Se van a invertir más de 70 millones de lempiras y los trabajos, como les decía, están programados para iniciar este próximo 10 de julio. Así que esperamos que ya con este inicio de obras la población de San Marcos tenga fe y confianza de que el proyecto va a ser una realidad. Vamos a hacer un proyecto muy bien ejecutado, con una carpeta de concreto hidráulico, con una losa de concreto hidráulico de 18 centímetros para garantizar la durabilidad del proyecto y sobre todo para garantizar el acceso fluido y seguro de las personas que se transitan de las diferentes comunidades al hospital que está aquí en San Marcos. Sobre todo, ingeniero, con esta reparación de esta arteria vial, son muchos los sectores beneficiados, tanto como el sur de Lempira y el departamento de Ocotepec. Así es una carretera muy importante porque comunica a dos departamentos, ¿verdad? El departamento de Ocotepeque y el departamento de Lempira, sobre todo lo que tiene que ver con la zona sur. Ya estamos avanzando bastante con el proyecto de Cololaca Valladolid y este tramo de 11.5 kilómetros va a ser una prolongación del proyecto de Cololaca Valladolid. Para las personas que han circulado por ese tramo, pues lo que van a ver de San Marcos hacia la carretera principal es muy muy parecido a lo que se ha venido construyendo entre Cololaca y Valladolid, una carretera de primer nivel. Ahora, el 10 de julio se espera dar inicio con este importante proyecto. Así es, hemos informado que el 10 de julio se va a movilizar el equipo de manera preliminar para actividades preparatorias para ya para la ejecución de las obras. Recordemos que es un proyecto que requiere la instalación de plantas de trituración, de plantas fabricantes para poder producir concreto hidráulico. Entonces eso toma un tiempo, pero sí se van a iniciar las actividades de trabajo de mejoramiento en las cunetas. También se incluye el levantamiento, el mejoramiento de un puente que está asentado en el kilómetro 4, que también está incluido dentro de este proyecto. ¿Este puente será reparado? Sí, así es. Nos informaban que ya tiene varios años desde que se produjo el asentamiento, prácticamente desde el huracán Mitch, y sí lo vamos a incluir dentro de toda la ejecución de las obras de este proyecto, obviamente para que sea un proyecto coherente donde se repare la carretera, pero también se repare el puente.